Doctora Caballero, adelante. Bien, esto, yo para coordinarme es mejor de este, para ver, ya lo montaron ahí. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Yo también, sinceramente, me uno al agradecimiento del comité organizador. Es una pena que el doctor Martínez no nos acompañe, pero estamos con este aspecto médico también que vamos a enfocar ahora sobre estos temas tan importantes que sabemos que en terapia intensiva son trascendentales, son inéditos, lo que estamos viviendo verdaderamente es inédito. Y además, no sin antes agradecer la hospitalidad del laboratorio Sanofi Aventis, como siempre, muy hospitalarios para con nosotros. Vamos a hacer una semblanza que trataremos de dar margen a que ustedes hagan posteriormente, como veo, preguntas muy acertadas sobre esto. Y vamos a hacer un panorama sobre lo que es la muerte, la dignidad. Y lo estoy mencionando aquí como un paralelo incómodo. Indiscutiblemente esto tiene un paralelismo que para muchos que lo hemos vivido resulta incómodo, precisamente acoplar todos estos conceptos y estas ideas y este respeto a la autonomía ahora. Lo vamos a hacer a través brevemente, muy brevemente, de la muerte, una obra magistral de León Tolstoy, que es La muerte de Iván Ilich, que está catalogada como la mejor de sus obras para muchos, más allá de Ana Karenina y de Guerra y Paz, sin duda, y que para su tiempo reflejaba esto, una semblanza, daba conceptos de dignidad, vamos a hablar un poco, los conceptos de eutanasia, lo que es el paciente terminal brevemente, que creo que todos los de aquí lo han manejado, cuidados paliativos y la voluntad anticipada. La muerte, iniciamos, es un hecho, puede ser un acto y con gran frecuencia da lugar a un evento. Esta semblanza de la agonía a través de la muerte de Iván Ilich está catalogada con una precisión clínica increíble. Nos lleva de la mano a través de la historia clínica que empieza con el acto de la muerte, sigue con los antecedentes, sin duda, y sigue al momento cumbre de pasmar cada uno de las sensaciones y de las etapas que se tienen en este proceso de muerte. Está con un rigor filosófico que para su tiempo se cataloga como extraordinario, un realismo sociológico con una agudeza enorme que plasma desde ese entonces lo que continúa vigente para nosotros. Claro, si nosotros tuviésemos una muerte natural, como es la que existía antes. Nos da una percepción dolorosa de la muerte, la interpersonal, y rescata con él el sentido de la vida. La enfermedad nos sirve entonces para enmascarar el sentimiento de la muerte y a suplantar esta como experiencia radical del hombre. Parece decirnos que la verdadera vida comienza y termina con la agonía. Se vive entonces una ruptura de la comunicación con el medio. Existe optimismo y mentira. Se le dice solo está enfermo. Se le pide incluso toda su voluntad, diciendo que no exagere, que él obtuvo eso a través de que no se cuidó, en fin. Se empieza a despojar brevemente de su responsabilidad, de su capacidad de reflexión, de observar y de decidir. Finalmente exclama, déjenme morir en paz. Y ese es el rigor filosófico que tiene porque fue interpretado por muchos sociólogos como una persona que no se dejaba, no permitía ser ayudado. Finalmente, el rostro de Iván Ilich, como el de todos los muertos, se había vuelto más hermoso y significativo. Expresaba un reproche o una advertencia a los vivientes. ¿Qué diferencias hay de este tipo de muerte que ahora tienen el privilegio de tener los pocos? Porque hemos cambiado y no sabemos si estas etapas y en esta que estamos especial de posmodernismo nos lleve a un cambio tan estructural social que regresemos a esto. Lo vemos desde este punto de vista prácticamente imposible. Pero bien, no existían las maniobras de reanimación. Es una diferencia. Y no existían las terapias intensivas, ¿sí? Por lo tanto, todos podían vivir su propia muerte en un momento. Las etapas de la agonía, que las voy a decir brevemente, la etapa de choque, de negación, de rabia, están perfectamente descritas aquí. Y fueron la inspiración de Elizabeth Kübler-Ross para plasmarlas posteriormente en varios de sus textos. Todas tienen su característica importante, la cual no me voy a detener. Tal vez para nosotros que manejamos niños, el acto de la negociación es el más duro, el más difícil de enfrentar. Son capaces de dar todo, hacen pactos irremediables,
por no verse en ese lugar, ofrecen la vida misma a través de la vida del hijo. Esa fase de depresión en donde se le niega ese mundo racional que parece que tienen los vivos, empieza y termina para la persona esta con una fase de depresión que lo va a llevar finalmente a una aceptación. Todas se viven, no necesariamente estoy defendiendo la secuencia de ellas, pero parece un hecho, al menos desde nuestro punto de vista, que lo viven incluso los familiares. La muerte ahora, sin duda, se ha medicalizado. Dice aquí, se ha tecnificado, se ha hospitalizado y también se ha deshumanizado. Esa es la visión de lo que tiene la sociedad en nosotros. Los enfermos, vamos a ver un poco el concepto hasta ahora prevaleciente de Immanuel Kant sobre el concepto de dignidad. Los enfermos son primariamente personas, como todos nosotros, y como tales tienen algo inapreciable, que es su dignidad. Son sujetos y no son objetos. Son fines en sí mismos y no son solo un medio, aunque muchas veces seamos un medio para lograr algo por nosotros mismos, somos un fin. Esto se ve reflejado para nosotros en la autonomía y en el consentimiento. Pero como decían ahora, la autonomía, incluso la de uno mismo, todas tienen un límite. La del mismo paciente se enfrenta a mi autonomía como médico, ¿sí? Y tenemos nuestros límites y indiscutiblemente el respeto es parte fundamental de ello. Sin embargo, por ahí decían esta polaridad y esta pluralidad que tenemos de valores morales y de conceptos éticos. Y nos preguntamos aquí, ¿los seres humanos tenemos precio? Y me voy a atrever a leerlo textualmente porque viene de un representante muy importante en el sentido bioética que contesta, que es Diego Gracia, y dice, sí, los seres humanos sí tenemos precio. Sin embargo, dice, dudar de eso sería una enorme ingenuidad. Pero lo maravilloso, lo sorprendente, es que, y además es un valor inapreciable, es que no solamente tenemos que enfrentarnos a saber que en algún momento podemos tener precio, pero nunca va más allá de nuestro factor de dignidad. E igualmente para los pacientes, es primero su dignidad por si alguien en algún momento ha preguntado, bueno, ¿sí somos sí? ¿Por qué no? Podemos pensar, pero es lo más real, lo más íntimo, lo verdaderamente nuestro, lo que cuidamos con los valores que hayamos obtenido en la vida. Pero vivimos una polaridad sin duda de la dignidad y hay quien proclama la dignidad intangible en toda vida humana, incluso en el morir, que es intrínseca, que es objetiva, ¿sí? Y está presente siempre. Y hay quienes opinan que no, que es desigual, que es fluctuante y que merma conforme la calidad de vida se pierde. Si esa situación fuese universal o fuese cierta, todas las personas, enfermos crónicos, minusválidos, discapacitados, tendrían mermada su dignidad bajo este concepto. ¿Qué realidades tenemos ahora que enmarcan nuestra acción importante dentro de este marco médico? Y ahora vemos sin duda que vamos siempre a la mano del aspecto jurídico. Se cuestiona la legitimidad de la ciencia, ¿sí? Eso es muy cierto. Vivimos una medicina defensiva. Nadie podemos hacer absolutamente nada si no tenemos un respaldo jurídico de nuestra competencia médica y que nos cubra de posibles riesgos y demandas. Existe desprestigio profesional. No confiamos. No confía el ser mismo en otro. Y no necesariamente como antes, el ser médico significaba tener o inspirar mayor confianza. Creo que de hecho todos decidimos, o la mayoría al menos, no todos, ser médicos por alguien que marcó nuestra vida como un ejemplo, como un ícono a seguir. Se alteran los valores tradicionales respecto a la reproducción, respecto a la vida y respecto a la muerte. No me voy a detener, pero todos hemos escuchado hasta dónde van ahora los avances y a qué situación nos llevan, incluso para determinar cuándo se inicia el concepto de vida. Y por otro lado, tenemos todavía y necesitamos, como ustedes ven, del apoyo jurídico que no viene paralelo al crecimiento de los avances tecnológicos, ni tampoco a la gran necesidad que tenemos de enmarcar estos en un torno bioético. Van avanzando, eso sin duda,
pero no van paralelos y nos hacen falta para nuestro ejercicio diario. Entonces, en un contexto de profundas implicaciones médicas, morales, éticas, jurídicas, surgen las reflexiones éticas y deben de estar basadas en conceptos claros. Eso es lo importante. Y ese es el primer punto que veo aquí, una pregunta que confunde a mucha, mucha gente, que incluso tienen un foro de bioética presente y ellos mismos confunden el término de lo que significa eutanasia con una limitación del esfuerzo terapéutico. Porque el mismo término que quiere decir buena muerte, ¿sí?, eustanatos, buena muerte, confunde a muchos. Pero este lleva la intención, la eutanasia, de poner fin a la vida del paciente, ya sea aplicando un medio adecuado, ya sea un acto positivo o la negación de lo que le permitiría vivir. Que quede claro, le permitiría vivir. Y un motivo, evitar el sufrimiento, supuestamente. Distinguir entonces la pasiva de la activa, pues no tiene ningún fundamento ético y solo nos lleva a confundir como una eutanasia pasiva lo que no lo es. Ejemplo, una limitación que ahora se dice adecuación, incluso para que el término no moleste, no estamos limitando, estamos adecuando el esfuerzo terapéutico. No es lo mismo entonces, y ya se había dicho, ayudar a vivir que impedir morir, que es el gran riesgo de nuestra tecnología. Por otro lado, la obstinación terapéutica, sabemos que es esa muerte difícil, angustiada, prolongada, ese no establecer con una certeza confiable al menos la posibilidad de recuperación en un paciente. Y entonces seguir hasta que se considere eso, como la vida, como a ultranza a toda costa, ¿no? ¿De dónde sale y de dónde nace el concepto de muerte digna? Pues simplemente nace, y así fue como nació, de la visión horrorizada de la sociedad ante los avances tecnológicos. Es una característica de nuestra época. No estamos juzgando ni pensando inadecuadamente, simplemente es así como nos hemos enfrentado. Nosotros estábamos en la terapia intensiva antes de que oyéramos lo que significa bioética, y ahora lo van a ver. Entonces, una muerte indigna, aquella que prolonga la vida por medios artificiales en momentos en que la existencia se escapa lentamente y va acompañada de dolor y de sufrimiento. Esa es una muerte indigna. Entonces, la muerte con dignidad es el derecho que asiste a todas personas, a todo mundo, a todas las personas, para rechazar una obstinación terapéutica. Ese es el punto. No me detengo más en lo que significa paciente terminal. Creo que estoy en un foro donde de sobra lo saben. Una enfermedad progresiva, irreversible y que tiene un límite corto de sobrevivencia. No hay tratamientos, al menos comprobados, con el método científico en mano, que sean probatorios de volver a una integridad, al menos parecida a como estaba el paciente, ¿no? Se va deteriorando progresivamente. Cuando es niño, que es lo que nos ha tocado vivir, pues yo he juzgado que es el momento más devastador de la vida de un adulto. No hay otro que se compare. Solo hay otro momento en la vida de cualquier ser humano que se compara a este. Y es cuando un niño, con capacidad de raciocinio entre sus 8 y sus 12 años, pierde a sus padres. Pero repito, en la edad adulta no hay algo más devastador que esto. En el paciente terminal convergen todas, la totalidad, de las prácticas éticas que podamos ver. Tenemos, como ven, el concepto de persona, de muerte, los valores, la relación médico-paciente, la comunicación, la justicia, el consentimiento, el sufrimiento, el dolor, el medicamento, en fin, es todo un tratado completo que cuando lo escucha a uno parece ser difícil. Yo solo marco el inicio porque así fue. Impactante de estar a cargo de una terapia y llegar la mamá de esta niña a decirme, voy a llevarme a mi hija a pedazos. No tengo que decirles que era una leucemia mieloide con proceso séptico, que llegó a choque séptico, que hizo una trombosis distal, como ven, y de salir adelante hubiese sido necesario amputarle las 4 extremidades. Pero entonces, nosotros seguíamos sin entender bien lo que significa el concepto de terminalidad. Y entonces tener a la madre enfrente y decir, ¿qué es lo que ustedes pretenden en realidad con mi hija, ¿no?
Es ahora, a partir de ahí, único primer momento donde todo mundo a movilizarse para empezar a entender a través de España incluso qué significaba este aspecto ético que necesitábamos tan grande para no llevarnos con poner el mejor aparato, la mejor tecnología, todo a nuestra disposición. Entonces la reflexión ética viene a ser el arma poderosísima, tan poderosa como el mejor de los diagnósticos en el método científico o como la mejor de las intervenciones. Viene el punto, ¿cómo lo hacemos, verdad? También. No es lo mismo paliar que curar. Es una línea muy delgada, yo lo sé, lo sabemos en la terapia intensiva, es una línea apenas perceptible, estoy curando o estoy paliando. Pero cada vez la tecnología también nos sirve más para tener al menos más certeza del diagnóstico y más inminente y más comprobado ese diagnóstico de paciente terminal, donde ya no importa todo lo que tuvo ni por qué llegó a nosotros, ahora es un paciente terminal y sobre ese diagnóstico vamos a actuar. ¿Qué decisiones conllevan al paciente terminal? También se la sabe. Esto no es el tema. Sedación, analgesia, retiro del ventilador, progresivo, le suspendo la terapia, se requiere de un consentimiento explícito e implícito, eso sí. Cuando nosotros hagamos algo, y eso no se ha mencionado, es necesario que quede constado en el expediente clínico, porque cualquier eventualidad pudiera suceder. Sin embargo, basados en una muy buena comunicación, una comunicación que es necesaria cuando tenemos nada menos que la vida de un paciente, ya no digamos de un niño, sino de cualquier individuo en nuestras manos, si la comunicación falla, empieza a declinar todo eso y es cuando todo esto que vemos se nos dificulta mucho más. No lo digo yo, lo dice la CONAMED. El 84% de las quejas empiezan porque no hay en realidad una comunicación asertiva. No la hay comunicación, no informar. No informar que el papá, que el tío, que el abuelo tiene una concentración de oxígeno del 60% y que le transfundimos en plasma, eso no, eso no. La no iniciación o limitación del esfuerzo terapéutico está basada sin duda en los principios, como se dijeron aquí, éticos, primero de no hacer un daño, primero sin duda, después buscando un bien y ahora lo que caracteriza nuestra época posmoderna, la autonomía para poder decidir. Está demasiado preponderante ese término y también tiene sus límites. Y la justicia, justicia social, justicia distributiva, justicia reflejada hasta con el compromiso hospitalario que tenemos de cuidar los recursos y de hacer buen uso. No vamos a llenar una terapia intensiva de pacientes terminales. El principio del cual siento que estaba hablando el licenciado, nosotros lo referimos como proporcionalidad. Recuérdense, no, ya no es está bien o está mal hecho. Si no es proporcionado o es desproporcionada la medida que vamos a hacer. Para eso lo sabemos, lo podemos dialogar, podemos enfrentar nuestro conocimiento antes que nada con nuestros valores en torno a un equipo de trabajo que tengamos. Pero es importante poder hacerlo. Si se espera en una guía universal, nunca va a aparecer, porque nunca hay un paciente igual a otro. Su entorno, su capacidad, su nivel social, su cultura, su religión, todo lo lleva a una individualidad que nosotros debemos de estar allí, para que ellos lo manifiesten así. Obviamente lo primero que pide el diagnóstico de proporcionalidad es certeza del diagnóstico y también en todas las revisiones que hemos visto se ve ahí la proporción de médicos que confunden una cosa con otra, simplemente eutanasia con suicidio asistido y no se tiene la certeza de la capacidad de recuperabilidad. Recordemos que esa proporcionalidad tiene factores cualitativos y factores cuantitativos también para nosotros. A nosotros como médicos nos compete un poco más ver el aspecto cuantitativo de una medida proporcionada y al familiar en el sentido cualitativo. Cuando estas dos situaciones se empatan no tendremos problemas, ocasionalmente la tendremos. Puedo dar un ejemplo, para mí es un medio proporcionado el querer transfundir a un paciente. Pero como es testigo de Jehová, el familiar dice, no es desproporcionado, es imposible, no lo puedo ni pensar, no lo quiero. Ese sí establece, por ejemplo, un conflicto, pero son casos tal vez excepcionales. La responsabilidad moral entonces recae sobre el proceso de la toma de decisiones que se adoptan para aliviar el sufrimiento y no tanto en el resultado de su intervención en términos de vida o muerte. Recordemos que existe la acción del doble efecto, ¿sí? Y en esa nos enfrentamos más que nada en las terapias.
Entonces la muerte digna no es un delito, no hay intención de producir la muerte, no hay dolo, es una acción, omisión, juiciosa y prudente, prudente sin duda todo, que implica una decisión de tipo responsable y crítica siempre en bien del paciente. Entonces será la condición médica más que el acto médico la que conduce a la muerte. Los imperativos éticos obviamente nos piden tener compasión, una virtud suprema de esto, la prudencia, que es la virtud cardinal también. Creo que si no lo tenemos en el ámbito de la profesión médica, por mucho que se piense que se ha diluido, es donde más debe de existir y debe de prevalecer. Y una más, sin duda, mostrando el respeto a la dignidad de cada paciente y de su familia. Objetivo, mejoría de la calidad de vida del enfermo en sentido pleno. Esos son los cuidados paliativos, estoy hablando ahora, perdón. Se cubren las necesidades, tampoco me voy a detener. Sabemos aquí lo que es paliar, sabemos. Y no, a veces no procede muchísimo ni nos espera mucho tiempo. No es como el paciente crónico, que hay que llevarle unos cuidados paliativos, como ahora la Ley General de Salud ya lo establece, y va a haber lugares, y va a haber hasta asistencia telefónica para brindar cuidados paliativos a las personas. Eso nos espera, pero todavía apenas están aceptadas la ley y el reglamento. Bueno, cubrir todas. Este es algo de otro lado también. No se crean que me olvido de esto. De hecho, lo escribí en dos porciones. El lado oscuro del intensivista. Es un factor que aumenta el síndrome de burnout, y que tiene un desgaste emocional también. Pero yo creo que si como equipo los llevamos también de la mano y sentimos y les hacemos ver que para nosotros, sobre todo, la muerte no puede constituirse un fracaso. Es una etapa de la vida, sin duda, que todos, todos vamos a pasar. Y el hecho de que sean jóvenes, viejos, mayores y todo, bueno, eso es un azar y una cuestión de la vida. Ya no me voy a detener porque quisiéramos mejor escucharlos con algunas preguntas. Solo les comento que toda decisión debe de quedar inscrita en vías de tener una ley completa que nos ampare. Deben de tener testigos con ello y consulten al comité que cada vez tiene, va a tener, porque apenas ahora el mes pasado se dio todo el anuncio de aumentar y de ser obligatorio los comités y dividirlos, separarlos, el comité de ética del comité de bioética hospitalario. Tienen que tener bioeticistas ya, tienen que tener gente preparada, en fin. Vamos en camino de que sí sirva y pueda ser verdaderamente un apoyo en casos de dilema, ¿no? Bueno, esto es en relación a cuándo nacieron los comités, no tiene sentido. Sí es cierto que se pida, y en el artículo que nos dieron ahora a leer, dicen yo quiero tener aquí a un bioeticista y a alguien de comité cuando yo tenga que retirar el ventilador. Es cierto, deben de estar con un grupo de asesoría las 24 horas, porque nosotros no tenemos horarios, ¿no? Está a cuando se instituyó, desde el 209, había, desde el 2009, perdón, había tres iniciativas de ley en pro de la eutanasia, todas se dijo que no, y vienen sí para los cuidados paliativos y no para la eutanasia en México, ¿no? Lo que contiene esto, y estoy en la parte final. ¿Qué es entonces morir con dignidad? Si decíamos que tenemos polarizados nuestros valores y nuestros conceptos éticos. Y esto es una respuesta que solamente cada uno de ustedes se la va a dar. Es reconocer el valor trascendente que tenemos como seres humanos y de su condición de persona, debiendo ser respetado y respetar todos los momentos de su vida para vivir el último dignamente. ¿Es eso, morir con dignidad? Se atoró. ¿O es solicitar eutanasia o suicidio asistido para evitar el dolor y el sufrimiento? Cada uno lo debe de contestar. La muerte no es un cuento, o sea, más bien, nadie nos lo puede contar. Es un acto propio, una creación, un bien, ¿no? Y es tan intrínseco a la vida. Es siempre un tributo a las enfermeras, a las cuales yo siempre admiraré, sobre todo en las terapias intensivas de niños. Y por su atención, muchas gracias.